permite la orden ejecutiva de Biden en el registro de votantes no ciudadanos? El secretario de Estado de Alabama, Wes Allen, ha levantado una bandera roja respecto a las políticas federales implementadas por el presidente Biden, afirmando que estas proporcionan a los no ciudadanos un mecanismo para registrarse como votantes. ¿Estamos ante una amenaza a la integridad electoral? En una reciente entrevista con Fox News Digital, Wes Allen expresó su preocupación sobre la Orden Ejecutiva 14.019, emitida por Biden en 2021. Según Allen, la administración actual está interpretando de manera amplia la Ley de Registro Nacional de Votantes, NVRA, de 1993, lo cual convierte a las agencias federales en herramientas para el registro de votantes, incluyendo a los no ciudadanos. Esta afirmación ha generado un debate intenso sobre las implicaciones de estas políticas. Allen explicó que su oficina comenzó a investigar este tema tras recibir una queja de un votante que recibió un formulario de registro de votantes dirigido a un familiar fallecido. La investigación reveló que las agencias estatales, como Medicaid y otras oficinas de asistencia social financiadas federalmente, están obligadas a proporcionar formularios de registro de votantes a cualquier persona que entre en contacto con ellas. Esto incluye a inmigrantes no ciudadanos, independientemente de si son aprobados para recibir beneficios públicos. La preocupación de Allen es que estos formularios se distribuyen sin las herramientas adecuadas para verificar la ciudadanía. Afirmó que es fundamental que el gobierno federal y el Congreso reformen la NVRA de 1993 para permitir a los estados llevar a cabo su propio registro de votantes, garantizando que solo los ciudadanos estadounidenses puedan registrarse y votar en las elecciones. Allen enfatizó que solo a los ciudadanos estadounidenses se les debe permitir votar. Hizo un llamado a la necesidad de reformas sensatas a la NVRA para introducir protecciones que verifiquen la ciudadanía. Según Allen, estas reformas son cruciales para garantizar elecciones justas y transparentes. Subrayó que es esencial tener mayorías republicanas fuertes en el Senado y la Cámara de Representantes para impulsar estas reformas. En respuesta a las críticas, la Casa Blanca defendió la Orden Ejecutiva 14.019 como un medio para proteger el derecho al voto de todos los estadounidenses elegibles. Un portavoz declaró, "Es ilegal que los no ciudadanos voten en las elecciones federales. Recibir protección contra la deportación no otorga a una persona el derecho a votar." Allen aboga por la Ley de Protección del Voto Ciudadano y la Ley de Protección de la Elegibilidad de los Votantes Estadounidenses, SAVE, las cuales exigirían que los solicitantes proporcionen prueba de ciudadanía al registrarse para votar. Estas leyes también requerirían que los estados eliminen a los no ciudadanos de las listas de votantes existentes. El debate sobre estas políticas pone de manifiesto la necesidad de reformas para proteger la integridad del proceso electoral. Los ciudadanos están preocupados por la transparencia y la seguridad de las elecciones. ¿Qué opinas sobre estas medidas? ¿Crees que son necesarias para proteger nuestro sistema electoral? Si te ha gustado esta noticia, no olvides apoyarnos con un like y activar la campanita para recibir más contenido como este. Gracias por tu apoyo.